Buenas noches a todos, soy Roset Bébula, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde tenemos aún más noticias de la generación 5, que tiene que ver con mucha información de mercancías que no se la pueden perder. Ya arrancamos septiembre, y faltan pocas semanas para su estreno por Netflix. Eso lo veremos en este momento. Muy atentos a todos. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, la convocatoria para el próximo número del cómic de My Little Pony Generations está disponible, y finalmente podemos ver cómo los villanos de la generación 1 se reinventan para la generación 4. A juzgar por la primera portada de este número, creo que es seguro decir que son ponis. Posiblemente, es más complicado que eso. Y podrán ver lo complicado que es. Les dejaremos el link en la descripción de este video, para más detalles. Tara Strong decidió subirse al tren de los memes de Mordecai y cantar la parte de Twilight. A ella se le une uno de los otros actores de voces de Regular Show. Me pregunto cuánto tiempo tomará el dueto real entre Tara y el actor de voz detrás de Mordecai. Échalo un vistazo por Twitter, aquí en el link de la descripción de este video. Se está trabajando en un nuevo crossover de Sonic y My Little Pony, con una demostración que se lanzó hace unas semanas. Lo pueden encontrar el comunicado de prensa completo, así como un tráiler junto con la descarga en Gamehold, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con el mercancía, una empresa llamada Dynacraft, aparentemente se ha subido al tren de la generación 5, con este peluche de Easy. Tiene toda la potencia para viajar a 2.5 millas por hora para todos los niños, pequeños que quieran montar un pony. Ella también habla, aparentemente diciendo líneas de la película. Tendremos que ver cuáles son esas líneas en realidad, una vez que lance por $90 en Walmart en septiembre. Hasbro va con todo en este. La empresa Lotti en Londres, tiene una gran línea de maquillaje lanzada para la generación 5 de My Little Pony, completa con espejos, lápiz labial, brillos y todo lo que esperarías de una línea de maquillaje. Actualmente lo están comercializando extensamente en Instagram, completo con cosas de realidad aumentada de la vida real, y un evento que está sucediendo en Victoria Park. Lo pueden encontrar la colección completa en su sitio web, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con la convención, comenzando con Everfree Noroeste desde hace un mes, parece que los eventos de ponis están comenzando de nuevo de manera lenta pero segura en todo el mundo. El próximo mes, se celebrará el Festival de Música Everfree en Korenuslar, Alemania. Lo pueden encontrar su comunicado de prensa completo, aquí en el link de la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y síguenos en nuestro TikTok, como las noticias My Little Pony. Se despide, Roset Nebula. Buenas noches, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.